Hablamos con doña Nerea Galdós, que es directora y propietaria de esta óptica, que está considerada una de las mejores ópticas por su calidad en toda su tecnología, en aparatos y también en las lentes. Nos encontramos en Ricardo Soriano hace ya más de un año, yo creo que abriste, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya, Nerea? Buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Este año, en noviembre, cumpliremos 4 años. 4 años. 4 años ya en Marbella, sí. Que habéis cogido un sitio muy bonito. Yo recuerdo la primera vez que escuché hablar de vosotros, porque yo de verdad que nunca lo había escuchado, ¿no? Y ya cada día se escucha más, ¿no? Así es, sí. La firma, habiéndola traído del Reino Unido aquí, digamos, para el público extranjero muy conocida, pero para nuestro público español muy desconocida. Ese ha sido nuestro reto, el darla a conocer, pero ahí vamos poco a poco. La verdad es que, fíjate, no, yo no he necesitado tanto gafas, ¿no? Como por ejemplo mi familia, o hoy día, por ejemplo, que ha venido a probarse las lentes ha sido el cámara. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que he visto que tenía una tecnología increíble. ¿Cómo miráis todo? Hasta cosas que yo no sabía que se hacían en la óptica, que eran mirar incluso el interior del cerebro, a ver si hay algún problemita. Cuéntame un poquito las técnicas que he utilizado hoy por hoy y los avances, ¿no? Cierto, de alguna manera somos un poco una óptica de vanguardia debido a la tecnología de última hora que tenemos, que podemos ofrecer al público. Sí, es verdad que el análisis visual es muy completo, muy a fondo, tomamos la presión intraocular, fotografía digital del fondo de ojo, y de esa manera podemos identificar diferentes patologías que se pudieran presentar en el ojo humano. Entonces, verdaderamente es un servicio muy completo. De hecho, lo habéis detectado problemas que le han cogido a tiempo y se ha podido solucionar, porque coger las cosas a tiempo es muy importante. Y eso es un poquito, digamos, el concepto diferente que nosotros promovemos. No solamente se nos puede venir a visitar porque el servicio visual es gratuito. Si uno necesita gafas, una por una graduación, sino simplemente cuando una persona se preocupa por su salud visual, porque verdaderamente nos permite identificar muchas patologías. Mirando las gafas, las lentes, una bella graduada a la vista, saber exactamente si tiene más visión de uno que otro, porque es verdad que tenemos esa torpeza, quizá por ahorrarnos, luego pues no nos ahorramos la salud, de decir, bueno, vamos a unas gafas para leer que solamente aunque sea una lupa, pues ya nos vale, ¿no? Vale. Pero fíjate qué horror, porque como estamos viendo, pues en ojo que uno tiene menos visión, otro más, entonces esto lo que hace más perjudicarnos, ¿no? Así es, sí, hay que tener un poco de cuidado en todos los productos que utilizamos para todo el cuerpo en general. De alguna manera es también parte de nuestra filosofía el poder ofrecer al público un producto muy económico, pero de alta calidad, para no sacrificar de alguna manera nuestra salud. Bueno, yo recuerdo cuando era chica en el colegio, es verdad que los niños somos un poquito así y tal, y siempre estaba pues el que llevaba gafas, que le echamos 4 ojos, pero es que es verdad, es que si te pones a pensar, Nerea, las gafas como eran antes, que decíamos eran culos de vaso, realmente, hoy día incluso uno con gafas está como más guapo, más intelectual, hay cantidad de personas que les favorece la gafa, luego se las quita y pierde mucho, lo que lucen hoy día las gafas. Verdaderamente, yo creo que hoy en día se han convertido en un accesorio. Es verdad que incluso tenemos clientes que vienen a comprar las monturas sin lentes para utilizarlas como un accesorio de moda. Y de alguna manera todo nuestro equipo está preparado para poder ofrecer ese pequeño consejo a la hora de que la gafa no solo nos sirva como producto de salud, sino también estético y nos favorezca, claro que sí. Las lentes, que necesitamos más graduación, como nos habías estado mostrando, las lentes que pueden ser finas, aunque la graduación sea muy, muy grande. Sí, verdaderamente la tecnología hoy en día nos permite obtener unos resultados maravillosos y una calidad final de nuestro producto final muy alta. Uh-huh. La otra parte que son las marcas, porque es que es verdad, estamos hablando desde Marbella, que aquí vemos mucho glamour, vemos las marcas día a día. Bueno, nos despedimos de una clienta que además la conocemos. Bueno, es que no habéis parado toda la mañana, el rato que habéis llevado aquí es que no habéis parado. Bueno, hablábamos de que estamos en Marbella, Marbella es muy glamurosa, hay muchas galas, muchas fiestas, entonces si vamos a esas galas tan bonitas, las marcas, tenemos que lucir estas marcas que también tenéis. Me gustaría que hicieras mención también pues a las más destacadas, las que más deseen.
demandan? Sí, trabajamos muchísimo con Hugo Boss, Karl Lagerfeld, diseñador de Chanel, Tommy Hilfiger, French Connection. Depende si son gafas ópticas o no, también trabajamos con Carrera, Tom Ford, etc. Entonces, un poquito de todo. Además, lo más positivo de estas firmas es que nos permiten ofrecer nuestra famosísima oferta 2x1. Somos pioneros en ella. O sea, que... Dame esa oferta, que además yo sé que había hecho una gran campaña y que la gente no se lo puede creer. Dice, pero ¿eso es cierto? Y es cierto, que estamos aquí. Es cierto y verídico, y como bien dices tú, mucha gente nos pregunta, pero ¿cómo es el segundo par? ¿Es también de marca, de firma? Y sí, sí que lo es 2x1 tal cual se dice y como se entiende, muy claro. Si venimos aquí a la óptica, vemos que también depende pues el precio, ¿no? De precio tal, tienes tal, o sea que también tenéis los descuentos. Sí, diferentes ofertas y diferentes descuentos acorde a las diferentes colecciones que presentamos. Mira, ¿desde qué edad diríamos que uno debe de venir a mirarse la vista? Por eso es que la visita es gratuita. ¿Tú aconsejas desde qué edad que uno que lleva que no quiere ponerse gafas, que dice, no, si yo veo, si yo veo, pero tranquilo, que ¿desde qué edad piensas que ya podemos tener problemas? Bien, la salud visual habría que controlarla desde los 5 años de edad. Hasta los 16 años, una vez al año, habría que pasar para tener lo que es el análisis visual, y después ya entre los 16 y más o menos 70 años de edad, una vez cada 2 años, a no ser de que haya ya unos casos puntuales, ¿verdad? Y ya a partir de los 70 años, otra vez, una vez al año. Por ejemplo, como síntoma que alguien diga, uy, me duele mucho la cabeza cuando estoy atenta a una pantalla o a leer, me duele mucho la cabeza, ¿sería uno de los síntomas, por ejemplo? Efectivamente, sí, efectivamente, así es, sí. Dolores de cabeza, migrañas, bueno, el no poder enfocar bien, obviamente, diferentes aspectos, sí. Pues vamos a recordar, si te parece, dónde está situada la tienda, vuestra página web, un teléfono muy importante para pedir cita, porque es verdad que hay que pedir cita, que luego queremos estar a la hora, qué tal, que tenemos que ir a trabajar y no, tenemos que organizarnos la vida, y lo mejor para eso es reservar una cita. Si queréis poner vuestra vista ya en las mejores manos, vamos a recordar el nombre de la tienda, dirección, sí. Teléfono. Aquí estamos esperándoles en Specsavers Ópticas. Estamos en la avenida Ricardo Soriano, en el número 12, edificio Salamanca, justamente al lado de Massimo Dutti, que siempre es un punto de referencia muy, muy bueno. Y nuestro número de teléfono es el 952-86-3332 y nuestra página web www.specsavers.es. Muchas gracias por atendernos, que hemos estado aquí muy a gusto viendo gafas, a cuál más bonita, muy difícil decidirse, enhorabuena porque estáis en el ranking de una de las ópticas mejores hoy por hoy en el mundo entero, porque ya se os conoce en todo sitio y la verdad es para felicitaros, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros.